Jorge Enrique Robledo se despacha contra Petro al asegurar golpe de Estado tras investigación del CNE. Engañar a los colombianos. Robledo reputó sobre las supuestas falacias con las que Petro intenta engañar este proceso legal. El ex senador Jorge Enrique Robledo se pronunció a través de su cuenta personal de X sobre la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral CNE en las últimas horas en contra de la campaña del presidente de la República, Gustavo Petro. El tema sobre la mesa es el dictamen de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral CNE, la cual votó este martes 8 de octubre la ponencia de pliego de cargos contra la campaña presidencial, que confirma que el líder de izquierda al parecer violó los topes electorales por encima de 5.300 millones de pesos. En cumplimiento de la ley, el Consejo Nacional Electoral le abrió investigación formal a Gustavo Petro, a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y a otros, por incumplimiento de los topes de gasto en la campaña de la presidencia de la República por 12 violaciones a la ley, detalló inicialmente Robledo. Asimismo, el ex senador expresó su punto de vista sobre esta decisión del CNE. Hay que esperar para ver si el Consejo Nacional Electoral sanciona a Gustavo Petro, sanción que de darse en ningún caso sería de pérdida de investidura presidencial, porque esa es una sanción que jamás podría tomar el Consejo Nacional Electoral. Y tiene un trámite largo, trámite que tiene que pasar por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y cuya decisión final le compete al Congreso en la República, mencionó. Además, Robledo reputó sobre las supuestas falacias con las que Petro intenta engañar este proceso legal. Gustavo Petro deliberadamente en el día de hoy falta la verdad cuando dice que esta decisión es un golpe de Estado. Falacia calculada para engañar a los colombianos y en especial a las bases petristas, a todos los cuales el presidente debería respetar, dijo. Y agregó, lo que pasa es que Petro no quiere aceptar que a él también se le aplica como presidente las leyes de la República porque él no es ni un rey ni un emperador, así quisiera hacerlo. Y esas leyes ordenan adelantar este proceso que ya veremos en qué va a terminar y cuyas conclusiones debemos respetar, puntualizó Robledo.